le detectan nueva enfermedad a Daniel Bisogno, ya no tiene dinero para el hospital. En medio de fuertes declaraciones que circulan en YouTube, se asegura que el reconocido conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno, se encuentra ante serios problemas. Según lo compartido en el canal de Kadri Paparazzi, Bisogno estaría enfrentando un nuevo desafío mientras el tiempo corre en su contra. Aunque Bisogno se encuentra extubado y respirando por sí mismo, las malas noticias no cesan. Se rumorea que el conductor podría estar enfrentando complicaciones relacionadas con la diabetes, lo cual podría complicar cualquier posible trasplante de órganos, dada su avanzada cirrosis hepática. La situación se agrava aún más al considerar el límite del seguro de gastos médicos mayores de Bisogno, que asciende a 10 millones de pesos. Con más de 6 millones ya invertidos en su actual hospitalización, la suma asegurada se va agotando rápidamente. Además, los costos diarios de hospitalización rondan los 300 mil pesos, lo que complica aún más el panorama financiero del conductor. Estas dificultades ponen a Bisogno y su familia en una situación complicada, mientras enfrentan no solo problemas de salud, sino también preocupaciones financieras. Será un momento crucial para el conductor, donde se pondrá a prueba quiénes son sus verdaderos amigos en medio de esta difícil situación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.